Venus must have heard my plea. She has sent someone along for me. Quise que fuera el final, ¿no? O sea, en vez de más o menos, ¿no? Más o menos. O sea, yo sé que me equivoqué al final, pero no pasa nada. Esta canción es muy alegre, muy bonita. Me encantó, de veras, ¿eh? De las tres que estoy subiendo ahorita, esta es la que más me gustó. De veras, me gusta ese ritmo, no sé cómo se llame. Ahora sí que pensé que se llamaba Calypso. En realidad no sé cómo se llame. Pero qué bonita canción. Se me hace así como esa, como la de... No sé, como esa de... Una que habla de qué. De uno que vende frutas o no sé qué. O sea, una que creo que cantaba Celia Cruz. Creo. Algo así. Pero bueno, la verdad no me... No recuerdo, o sea, no... Pero más o menos sería cosa de venderla, ¿no? Venderla, de buscarla. Sería cosa de buscarla. Esa de Celia Cruz, que creo que dice que el, que los plátanos y las manzanas y los no sé qué, o sea, no me acuerdo. Pero bueno, la cosa es, a ver si ahorita la busco. Y si la encuentro y si tiene ese ritmo, la subo porque me gusta mucho este ritmo. Me pareció muy bonito. Muy bueno, no sé, muy alegre, muy así como de... Así como de una isla. Como si fuera de...
Bueno, podría ser de Cuba, podría ser de Puerto Rico, podría ser de Hawái. Sí, no sé, como de un lugar así, de un lugar vacacional, digamos. O un lugar tropical, digamos, así, como en una playa. Y estar cantando esa, ¿no? No sé, se me hace muy bonita, me gustó mucho. Porque busqué la versión en español, pensé a ver si hay versión en español. Y claro, ustedes dirán, ay, otra vez quiero hacer versión en español. Sí, porque a veces sí me da por hacer versiones en español, pero dije, no, esta se oye muy bonita así en inglés. Claro, lo que me sucede es que yo no domino el inglés, o sea, obviamente, entonces se me dificulta pronunciar y sí, pues, realmente sí, no lo pronuncio bien. Pero bueno, para lo que es, o sea, este video, pues es como todos mis videos, o como casi todos mis videos, que yo trato de que más o menos aprendan una manera en que la podrían tocar. A veces, como en este caso, la toco de dos maneras, o sea, una fue con cejillas y otra fue sin cejillas. Con cejillas me parece que está más fácil, al menos para mí. Poca coordinación, me pareció que con cejillas era mejor, porque con cejillas se controla más el sonido. En cambio, sin cejillas no se controla tanto el sonido, entonces tiene uno que hacer apagados y esa es la dificultad. O sea, que ustedes traten de hacer apagados con ese ritmo, puede ser que les salga, pero puede ser que no. O puede ser que aunque les salga, como en mi caso, se escucha mejor con las cejillas. O sea, absolutamente yo eso es lo que pienso. Que pude haberla tocado toda con cejillas, pero no lo hice porque dije, no, quiero enseñarles también la otra manera, ¿no? Entonces, la toqué un pedazo con cejillas, otro pedazo sin cejillas y después al final otra vez con cejillas. Está muy bonita la canción. Yo digo que se siente uno feliz cuando la canta y la toca. Absolutamente, yo sí. Yo me sentí muy feliz poderla tocar y cantar para ustedes. Y espero que les haya gustado y os servido. Y hasta pronto.